Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar Familia. Los cascos de moto modulares son cascos muy, muy cómodos, son cascos versátiles y son una muy buena opción a tener en cuenta tanto para los que os movéis a diario en moto como para hacer grandes viajes también en tu moto. Pero ¿sabes cuáles son los mejores cascos de moto abatibles? ¿Qué características deben tener? Te lo explicamos en este vídeo. Bueno, lo primero que debes saber es que estamos hablando de cascos de moto modulares, todos ellos de fibra. Es decir, por si no lo sabes, se trata del mejor material, el más resistente, el que ofrece mayor seguridad, pero también con el que se consigue una cosa, ligereza. Y esto se agradece en un casco de este tipo porque, teniendo en cuenta sus características, que lleva visor solar, el mecanismo de apertura de la mentonera, etcétera, suelen ser cascos pues algo más pesados que otro tipo de cascos. Bueno, lo tengo aquí preparado. Empezamos, después de un poquito de la turrita, empezamos este listado con el HJC RPH A91. Se trata de un casco muy bien resuelto, con todo lo que estás buscando en un casco de este tipo: comodidad, buena integración del intercomunicador de moto, ligero dentro de lo que cabe, como decimos, y con un punto deportivo. Y todo ello hay que sumarle que tiene la nueva homologación 2206 y que también tiene la PJ para poder circular con la mentonera abierta. Y por último, el cierre de la mentonera es uno de los más cuidados, funciona a la perfección, es muy cómodo y viene también con una lámina antibao Pinlock. Sin duda es uno de los puntos fuertes de este casco de moto, el mecanismo de la apertura y evidentemente el Pinlock. Lo tienes disponible en un montón de gráficas y de colores distintos, y además también lo tienes en una versión de fibra de carbono. Ahí te lo dejo. ¡Pam! Aparcado. Bueno, seguimos en segundo lugar, el Shoei Neotec 3, otro casco de moto superventas. Hemos elegido uno de los más vendidos de la historia y sus siguientes generaciones. Y es un casco que es uno de los mejores, sin duda, como digo. Casco en el que tenemos un equilibrio perfecto entre practicidad, calidad, calota super resistente de varios tipos de fibra. Todos los interiores son cómodos, fáciles de desmontar, y el casco aísla excelentemente del ruido exterior. Junto con el Schuber, con los cascos Schuber, es el mejor en este apartado. Tema pantalla, viene también un Pinlock incluido en la caja y también disponemos, evidentemente, todos de visor solar. Y tanto el accionamiento del visor solar como las aperturas de las ventilaciones es bastante sencillo, es suave, da la sensación de calidad. También pues el cierre en este caso es de metal, micrométrico, y la preinstalación del intercomunicador de moto es pionera en este tipo de cascos, muy adaptada, bien adaptada a la calota exterior. Y tiene detalles, como digo, de calidad, ¿eh? Un cascazo como la copa de un pino, básicamente. Cuando te imaginas un casco de moto modular, nos viene a la cabeza este casco. Lo tienes disponible en un montón de gráficas y de colores distintas. Bueno, pasamos a hablar del Nolan X1005 Ultra Carbon, un casco abatible también de carbono, en este caso también con la doble homologación PJ. Lo que realmente diferencia este casco, aparte del material de la calota exterior, con su competencia, es el sistema de apertura dual action, que permite pues la apertura con una sola mano. Igualmente, los acolchados interiores son de carbono activo, son transpirables, antialérgicos y ofrecen un gran ajuste. Viene del apartado de Nolan barra X Light de circuito. El forro interior también es comodísimo, podemos adaptar los interiores, y una gran ventaja. No queríamos olvidarnos también de que tiene un espíritu deportivo, es cómodo, es ligero y es un casco con cierre micrométrico, ¿eh? Un casco también modular canónico con un puntito más deportivo. Y si tenemos un casco de moto pues modular con un espíritu deportivo, pues uno que sea más touring es el Schuber C5, casco pues podríamos decir más sobrio, fabricado en materiales también y detalles de calidad. El interior también es adaptable a cada usuario y es realmente muy cómodo. Excelente integración con el sistema de comunicación y es, como decía antes, uno de los más silenciosos, que a pesar de, por regla general, este tipo de cascos, al tener la apertura, no suelen destacar en este apartado. Un casco de moto más rutero con el que, evidentemente, pues vas a acertar, ¿eh? Lo tienes también disponible en un montón de colores, de gráficas distintas,
con homologación PJ, con homologación 2206, cascazo, evidentemente que tenía que estar en este listado. Y finalmente, familia, no podíamos olvidarnos de otro casco, en este caso modular, pero con perfil trail, aventurero, Schubert E2. Se trata de la nueva generación actualizada de uno de los cascos también muy populares en este segmento, ya que aúna lo mejor de dos mundos, el touring y el trail. El filtro de la entrada de aire de la mentonera es lavable, se puede cambiar, el interior es muy cómodo, permite un montón de configuraciones distintas, dependiendo de si abandonamos el asfalto, podemos extraer la pantalla fácilmente, el visor solar integrado, la visera es ajustable, podemos ponernos unas gafas off-road para tener un look total. En fin, un casco que también tiene que estar en este apartado, no solo por el fabricante, por Schubert, porque son cascos top, sino por este pues espíritu más trail, más aventurero. Así que bueno, si has llegado aquí, vamos a recapitular. Tenemos 5 cascos de moto modulares que comparten muchas características comunes, son realmente un más. Si estás buscando un casco abatible, nos ofrecen confort, practicidad en los largos viajes, tiene la homologación 2206 y la homologación PJ. Si buscas pues un casco, como decía, con sensaciones más deportivas, quizá el Nolan sea un casco modular perfecto también para incluso una moto naked, una R. En el otro extremo, pues tenemos el Schubert C5, también con un perfil más, más touring, que se enfoca más al aislamiento, perfecto también para hacer largos viajes, al igual que el Shuai Neotech 3. En fin, lo que decimos, con los 5 vas a acertar. Bueno, cuéntanos, ¿con cuál te quedarías si eres usuario de un casco de moto modular? Nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. También te recuerdo al final de los vídeos que te dejamos un enlace en el primer comentario con el precio y la disponibilidad de cada uno de ellos, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo, oye, te hemos sido útiles, pues no está de más, hombre, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día. Hasta la próxima.